Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you today? I'm fine. I'm fine. Nice. Welcome to the class. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? Creo que ahora le ganamos. Sí, fíjese que estaba en otra reunión y pues por eso me agarró un poco. Bueno, no me agarró la tarde, viene cabal, ¿verdad? La hora. Exactamente lo sé. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine, and you? Very well. Ready for rock and roll. Ok, bueno, vamos a esperar siempre un par de minutos para que se conecten los demás compañeros, pero ya hay varios y eso es bueno. Hi, teacher. Teacher, ya casi empezamos la clase sin usted. Eso fuera interesante, ¿eh? Sería interesante ver cómo sería eso. No, fíjense que más adelante, de hecho, cuando estemos más avanzados, si es que estamos juntos, ¿verdad? Ya por el intermedio, de repente les vamos a solicitar que hagan una presentación. Pues por el estilo, ¿verdad? Se va a poner bonito, ya van a ver. Okay, let me just go here. La alumna más chiquita. Sí, ahí está, pero ya aprendí un par de cosas, ¿verdad? Mm-hmm. That is good. Very good. Ok, bueno, bienvenidos a todos a la clase de inglés de este jueves. Mañana, viernes. Jaja. No, mañana nos toca que hacer el midterm test, ¿verdad? Entonces, solo les recuerdo para que pues sepan que hay que hacer este pequeño examencito para los que no saben de qué se trata. Hello, good evening. Para los que no sepan de qué se trata, pues mañana también a la hora que veamos de los ejercicios también vamos a revisar el examen. O sea, hello, good evening, Elsie. Welcome to the class. Entonces, para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Y pues por ahora vamos a iniciar revisando el homework de ayer, la tarea de ayer. A ver, here we go. So this is the homework number 8. It says a multiple choice. Choose the correct choice. Qué raro eso. Choose the correct choice. Ok. My mother, bueno, vimos ayer have to, need to, has to y todo eso, ¿verdad? Entonces, en esta sería my mother. My mother needs to. Needs to, very good. Needs to go shopping. She doesn't have red shoes. ¿Verdad? No es obligación, pero pues los podía comprar, ¿verdad? Number 2, ajá. Need to. Puede ser I need to, sí. I need to study for the English exam to get my American scholarship. ¿Qué es scholarship? Scholarship. Beca, ¿verdad? Cuando ustedes terminen este curso, se hace una certificación que se llama TOEIC, que esa es una certificación. Hello, good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Entonces, thank you, teacher. La certificación del TOEIC es una certificación laboral, por eso vamos viendo ya cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero, si ustedes quisieran una beca, se hace otra certificación que se llama TOEFL. Entonces, la diferencia es que el examen, el TOEFL, va enfocado a cuestiones de estudio, o sea, le van a preguntar algunas cuestiones de ciencia, de matemática, cuestiones generales, pues no tan rebuscadas, ¿verdad? Cómo hacer un ensayo, un trabajo. En cambio, el TOEIC, en el TOEIC viene, en el examen vienen correos, vienen memorándums, cosas por el estilo, cuestiones laborales, ¿verdad? Como que reclutar gente, beneficios, cosas por el estilo. Entonces, eso es interesante y por eso también estamos ya viendo algunas cosas laborales. Teacher, una consulta. Dígame. A mí me había dicho una maestra de inglés de que supuestamente la diferencia era que uno era como menos complicado que el otro. Uno parece que era, el complicado parece que era como de párrafos, era más extenso. Lo que pasa es que, mira, hay muchas certificaciones, dependiendo de qué es lo que usted quiera hacer. Hay unas, por ejemplo, que hace el examen. Bueno, todos tienen un examen escrito de gramática, viene aparte de reading, que usted lee y va poniendo. Por eso a mí me gusta hacer lecturas y de repente se dan cuenta que yo les pongo, ¿es true o es false? ¿Cuál es la respuesta? Porque por ahí va el examen. O sea, desde ahorita ya los estamos preparando para eso. Y tiene una parte de listening. Pero hay exámenes dependiendo de qué tan complejos o qué es lo que usted necesite hacer, en los que hay una entrevista con alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, hay una certificación que la hacen los intérpretes. Ese es un poco más difícil porque eso usted va escuchando y va hablando de un solo, ¿verdad? Es súper más complejo porque tiene que entender y decirla lo más cercano en el momento. No tiene chance de pensar, ¿verdad? Lo que dijo fue esto. Y tiene que tener mucho vocabulario, ¿verdad? Entonces, okay, hay muchas certificaciones, hay unos más complejos. Yo sentiría que el TOEIC no es tan difícil. La verdad no es tan difícil. Quizá la parte más difícil es el listening. Es difícil porque... Teacher. Siga, teacher, disculpen. Ahí después le pregunto. Okay. Good evening, teacher. Good evening, welcome to the class. Entonces, el TOEIC, la parte difícil quizás es... Bueno, la gramatical si no sabe es difícil, pero cuando ya sepa es como que sí, ¿verdad? Igual a veces se pone a dudar uno como que ¿será que need to o have to, verdad? Así como aquí estos, yo me imagino que de repente ustedes decían puede cualquiera de los dos puede ser, ¿verdad? Así puede suceder en el examen. En el listening la parte difícil es que hay tres partes. Hay una parte en la que usted escucha un audio y responde. Escucha otro audio y responde. De ahí en la siguiente escucha un audio y responde dos preguntas. Y de ahí en la siguiente parte, usted escucha un audio y responde tres preguntas. Y el audio no se lo repiten. Si escuchó, nice. Y si no, mejor se enfoca en la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque esa es la parte complicada. Que usted dice, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Y será esta la respuesta? No tiene chance de pensar. Es como que voy a poner esta porque si no me quedo en la otra, ¿verdad? Quizás es la parte más complicada. Y sí, en la parte del TOEFL, la parte difícil quizás es la parte de los ensayos. Porque la redacción en inglés en cuestiones académicas tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, si usted va a aplicar, por ejemplo, a una beca a una universidad, allá al llegar le van a hacer un examen de ensayo, ¿verdad? Y tiene que saber cómo hacerlo, ¿verdad? No es solo escribir y ya, ¿verdad? Pero es bonito. Es bonito y dependiendo de qué es lo que ustedes quieran hacer, pues les doy la idea para que ustedes también vayan poniendo atención. Por ejemplo, los ejercicios no son por gusto, ¿verdad? Eso de los reading, de las... Todo tiene un... Queremos copy, le vamos a decir, teacher. Copy. Ok. Bueno, Juan Ricardo me iba a preguntar algo, ¿verdad? Pues sí, me preguntaba en que, vayan, en bachillerato uno le enseñan lo básico, no lo que uno, ¿cómo se llama? Va a aprender así ya en avanzado, así como este inglés va. Porque yo me acuerdo que vimos el abecedario, inglés y todo eso, y algunos nos hacían como una plana, va. Y recordando eso. Sí, la verdad es que cada situación es diferente, cada institución, y solo que ya es como para hablar, para ser bilingüe, ¿verdad? Cabal. Esa es la idea. El pronunciamiento era de otra manera, no, quizás puede ser el mismo, uno lo escucha lo mismo, pero el pronunciamiento era muy distinto. Ok. Y vamos a avanzar y vamos a ver qué tal nos va, ¿verdad? Vamos entonces a la number 3, you don't, a ver, sería need to. ¿Qué dicen los demás? No. Have to. Have to. Have to. Sí, you don't have to get up early if you don't want. No es obligación, ¿verdad? You don't have to. Good. Number 4, they. We need to. They need to eat right now, sí. I am starving. Need to. Sí, aunque también le pega have to, la verdad. Starving, have esa to. Palabra. ¿Qué sería starving? Hambriento, hambriento creo. Hambriento, eso es como me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Estoy que me desmayo. Something like that. Number 5, we. Highway to. Have to, see. We have to prepare a document for my bus. Okay. Para ahora, en la noche después de la clase, lo que nos toca es la tarea 9. Multiple choice, choose the correct alternative. Y luego está siempre have to porque vamos a hacer, se supone que es el mismo tema, aunque yo traigo algo diferente para que no se me aburran de estar haciendo solo have to. So, teacher, hola. Y yo no le debo tarea, ¿cómo no? Dice que ahorita no puedo ver eso. Yo pensaría que si las va haciendo todos los días, pensaría que no, ¿verdad? Sí, es que yo me aflijo porque iba el 8 vi ahora, va, ya había hecho y aparece ahí que estaba enviado. Va. Sí, pero y, usted puede ver en su plataforma, cada quien puede ver ahí qué ha hecho y qué no ha hecho. Y yo lo veo casi siempre hasta el sábado en la mañana para ver lo de las notas que se envían en esa forma. Igual, si ustedes están haciendo el ejercicio y les sale malo 1, 2, 3, les sale en rojo, recuerden que lo pueden corregir y volverlo a enviar y su nota va a incrementar, ¿verdad? Entonces, les recomiendo eso, para que lo vayan haciendo. Bueno, vamos a pasar lista. Ahora le toca el 101, a ver, a Oscar Edenilson Martínez, que no ha venido todavía. Pues si no viene, lo vamos a rifar a la salida, ¿verdad? A ver quién se quiere quedar. Pero, pues, si viene, pues ahí le toca, ¿verdad? Si no viene, yo me quedo. Vamos a ver ahí cuando ya sea la última pasada de lista, ahí, ¿verdad? Ahí vamos a ver si vino o no vino y vamos a ir decidiendo. Good, good. Vamos a pasar lista entonces. So, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Jeanette Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Eso, está contenta. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Hoy no dijo present. ¿No? Ok. Lucia Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castañeda Rivera. Laura Lizette Esquivel de Valte. Here, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy present. Good. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Okay, so now we are going to start the class. Vamos a iniciar por aquí. Oops, not this one, but this one. Okay. Okay, so we are going to continue with the class of today. It says that we are going to have to and need to practice. Vamos a practicar. Yo siento que esto no está tan difícil, pero igual hay que ver cómo practicamos, ¿verdad? Un parrafito para explicar nuevamente lo que era have to y need to. Dice, we say have to when we want to talk about obligations, things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Eso es lo que nosotros vimos ayer, ¿verdad? Que sería have to para obligaciones, need to cuando usted necesita hacer algo. para llegar a cierta meta. Ok. No vamos a entrar en detalles porque ya lo vimos. Y aquí hay un par de ejemplos adicionales. A ver. ¿Alcanza usted a ver la letra? No. 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 La vamos a hacer un poco más grande. A ver. Después la vamos a bajar porque me quedó muy grande. No, así está bien. Sí, pero después lo otro no se va a ver bien. Déjenme ver. Hágalo un poquito aquí a la... Sí, es que ese es el asunto. Cuando se hace grande tengo que mover y todo. Entonces, ahí está bien, teacher. Ok. Dice, I have... Vamos a repetir estos ejemplos, ¿ok? I have to be at work by 9 a.m. every morning. I have to be at work by 9 a.m. every morning. Okay. I have to help my friend. I have to help my friend move tomorrow. So I can't have lunch with you. They can allow you late week. You have to turn off the lights. You have to turn off the light. If you are the last person to leave the office. If you are the last person to leave office. Okay. Wait a minute. Está complicado. Okay. I want to go to Vietnam for vacation, for my vacation. I want to Vietnam or beach for vacation. For my vacation. So I need to get a visa. If you want to get a promotion. If you want to promote, you need to work very hard. You need to work very hard. If your daughter wants to be a model. If your daughter wants to be a model. She needs to lose some weight. She needs to lose some weight. Yeah. In the case of the second example. In the case of the second example. The person uses have to. The person uses have to. Even though they have a choice. They have a choice about helping the friend move. About the friend move. In these cases. When we agree to do something, we feel an obligation to do it. And so we use have to. In these cases. In these cases. In the last three examples. For need to. The person does the. Thing. Get a visa. Work very hard. Lose some weight. In order to achieve the goal. The goal. Go to Vietnam. Get a promotion. Be a model. Sometimes have to end Can, need to can be exchanged. Need to can be exchanged. Exchanged. Really in a sentence. And really in a sentence. And will have a very similar. We have a very similar meaning. For example, I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. I need to go to the bathroom. I need to go to the bathroom. I have to finish this job by Friday. I have to finish this job by Friday. I need to finish this job by Friday. I need to finish this job by Friday. I write down things. I write down things. I have to do. I have to do. On sticky notes. I write down things. I write down things. I need to do. I need to do. On sticky notes. On sticky notes. In these cases, the meaning is very close. The meaning is very close. But has a slightly different nuance. Slightly different nuance. Again, when we use have to. We're emphasizing the fact we have no choice. We have no choice. When we use need to, we're emphasizing. We're emphasizing the fact that is necessary. The fact that is necessary. Ahí está, ¿verdad? Bien claro lo dicen. ¿Qué dice? Pues ahorita vamos a ver. Ok, sí, hay algunos ejemplos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, I have to be at work by 9 a.m. Every morning. Este es interesante en primer lugar porque tiene el have to, ¿verdad? Yo tengo que estar. Se da cuenta que el verbo to be va en la forma base. I have to be. ¿Ok? I have to be. Luego at work. Recordemos que siempre que hablemos de trabajo la preposición es at work. Nosotros en español sé que hablamos de muchas maneras. En el trabajo, por el trabajo. Pero en inglés, at work all the time. Luego, by, ese es bien importante. ¿Se acuerdan que era by? Por, ¿verdad? De hecho, como cuando decimos, este pastel fue hecho por Elsie. A ver cuándo nos trae pastel. Mentira. Entonces, by es hecho por, pero aquí no está hecho por, ¿verdad? No está diciendo por, sino que dice, yo tengo que estar en el trabajo ahí por las 9 de la mañana, como alrededor. Puede ser un poquito antes, ojalá que no un poquito después. Alrededor, by 9 a.m. Entonces, las palabras en inglés por eso van cambiando el uso. No es que significan muchas cosas, sino que se usa de diferente manera. Les comentaba, y les voy a mandar un screenshot, les voy a tomar una foto a la palabra get, por ejemplo. Esa palabra get, yo tengo un diccionario que es un poquito grande y tiene como 4 páginas de significado. O sea que hay muchas maneras de usar get. Muchas. Entonces, por eso no traducimos, sino que mejor vamos utilizando. Yo les enseño cómo se usa una palabra, la gramática, y tenemos que empezar, es difícil, pero tenemos que empezar a pensar en inglés, ¿ok? Porque si yo me quedo traduciendo, se queda trabado el hámster, ¿verdad? Y es que como es, si me dijo esta palabra y es esta otra y cuál uso aquí, mejor usémoslo así, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a estar utilizando? Luego dice every morning. Un ejemplo con have to. El siguiente dice, I have to help my friend move tomorrow, so I can have lunch with you. Teacher. Hola. Excuse me, pero, y también es correcto que diga at. Sí, puede decir at. La significación o el significado sería un poco diferente porque diría, si digo at sería a las 9. Si digo by 9 es ahí por las 9. Entonces me da como un espacio, pero es poquito, ¿verdad? A las 9 es a las 9. Y si digo a las 9 en punto, los ingleses, los gringuitos son puntuales. O sea, si usted llega 10 minutos antes es como que siéntese, ¿verdad? Porque vino antes, no era a esa hora. Pero si llega también después, it's not good. No como el salvadoreño, ¿verdad? Que decimos a las 9, pero es a las 9:30. Entonces, en inglés, la puntualidad es algo que está hecho, ¿verdad? Que si entonces tendría que decir, at 9 o'clock, es... En punto. Ahí es exacto. Sí, lo que pasa es que son tres, vaya. Podemos decir, el primero que es este, by 9 a.m., se parece around. About, ¿se acuerda que decíamos around 9? Solo que around tienen un espacio más grande. By es un poquito más estrecho, unos 5 minutos antes, unos 5 minutos después. Yo digo at 9 es a las 9, pero si me agarra la tarde 2, 3 minutos, no pasa nada. Pero si yo digo at 9 o'clock o si digo at 9 sharp, no se puede pasar ni un minuto. Okay. That's the difference. Any other question before we continue? Si hay preguntas, pregunte, ¿verdad? Pregunte. Okay, so, luego dice, I have to help my friend move tomorrow so I can have lunch with you. Estas ya son oraciones un poco más largas, pero si se dan cuenta, pues son palabras que ya conocemos. El único que no conocemos, que lo vamos a ver en la última semana, es can. Can y can, pero es fácil, ¿verdad? Poder. Entonces, yo tengo que ayudar a mi amigo o amiga, porque aquí no se sabe si es ella o él. Move tomorrow. ¿Qué es move? Move. Mover, moverse. Mover. Moverse, muy bien. Ahora, moverse, pero no es que yo le voy a ir a mover, ¿verdad? A moverte, sino que es mudarse. Move en inglés sí es movimiento, es lo que les digo, ¿verdad? Una palabra puede significar esto o esto otro. En este caso yo sé que estoy hablando de mudarse, de ir a ayudarle a sacar las cosas porque se está divorciando, ¿verdad? Bueno, a saber, no sabemos por qué se va a mudar, tal vez compre otra casa. Entonces va a sacar sus cosas y dice, pues yo tengo que ayudar a mi amigo a mudarse mañana. Así que el so, ¿se acuerdan que lo vimos? Así que entonces, yo no puedo almorzar contigo. I can't have lunch with you. Do you have any question about this? Ya vamos a hacer un pequeño análisis que es el que está abajo en el párrafo grande. En ese que movimos a cada rato, ahí está la explicación. Porque si ustedes se fijan, dice yo tengo que ayudar a mi amigo. Mi obligación, entonces. Es lo que vamos a analizar más abajo, ¿ok? Luego dice, you have to turn off the lights if you are the last person to leave the office. ¿Qué dice entonces? Tú tienes que, ¿qué es turn off? Apagar. Apagar. ¿Y el opuesto sería entonces? Encender. Pero en inglés, turn on. Very good. Sería, o sea, si yo le digo encienda la luz, encienda la televisión, encienda la radio, es turn on. Y si le digo turn off es apáguelo. Y hay otra palabra que es turn down, como abajo, down. Si yo le digo turn down de TV, no lo tiene que ir a bajar de posición, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es bajar de volumen. Pero son palabras que son que no se ocupa volumen. O sea, yo puedo decir, please put the volume down on the TV. Pero no hablan así los gringos. Los gringos dicen turn down the TV. ¿Verdad? Esa es la palabra que ocupa. En este caso, turn off the lights. Tú tienes que apagar las luces si tú eres la última persona en dejar la oficina. Ah, esta sí es obligación, ¿verdad? No la va a dejar estudiar. No es que se vaya a acabar el mundo, pues, pero es algo que tiene que hacer, ¿verdad? This is an obligation. The other one, it says, I want to go to Vietnam for my vacation, so I need to get a visa. ¿Qué dice ahí? Algo así como yo quiero ir a Vietnam. Ajá. ¿Y luego? Para mis vacaciones. Ajá. Para mis vacaciones. Entonces necesito tener una visa. Así que necesito conseguir. Good. Me gusta. Todos lo obtienen. Todos lo entienden. Nice. I'm happy. So, sí, yo quiero ir a Vietnam para mis vacaciones. Porque a Vietnam solo el Señor sabe, ¿verdad? Pero yo quiero ir a Vietnam para mis vacaciones, así que tengo que obtener, necesito obtener una visa. Entonces el need to está en función, yo necesito hacer esto para poder lograr lo otro. That is very clear. The other one. Hola. Pero allí dice yo quiero. Sí. Porque tiene I need. En la otra dice I need. I need to get a visa. Ajá, por eso le digo. Entonces sería yo quiero tener una visa. No. Dice yo quiero ir a Vietnam para mi vacación. Así es que necesito obtener una visa. Ah. Porque como vi, I need. Sí, el necesito está al final, ¿verdad? Entonces, el quiero está al principio. I want. I want al principio de la oración. Very good, very good. Veamos la siguiente. Está bien bonito. Ya cuando pueden inglés, ¿verdad? Ustedes van a decir, if you want to get a promotion, you need to work very hard. No, va a ser más fácil porque ya van a poder inglés. Entonces, sí, ¿qué dice ahí? A ver, les toca a ustedes. Sería como que si quiero tener un ascenso, necesito trabajar duro, muy duro. Very good. Entonces, si tú quieres obtener una promoción, un ascenso, tú tienes o tú necesitas trabajar muy duro. Entonces, está claro, ¿verdad? Si quiere algo, necesita hacer algo para llegar a eso. ¿Qué era lo que decíamos ayer? Necesitar es como yo quiero lograr esto. Necesito pues hacer estos pasos, ¿verdad? Good. ¿Preguntas? Estos son condicionales. Quizá no les voy a explicar todavía esta parte porque van a llegar a otra parte donde van a explicarles bien, o les voy a explicar, no sé si voy a estar con ustedes, cómo es la situación. Por ahorita es suficiente con entender qué dice. Y vamos muy bien, I'm very happy. Luego dice, if your daughter wants to be a model, she needs to lose some weight. ¿Qué dice ahí? Está gordita la muchacha. Algo así poquito, ¿verdad? ¿Qué dice la oración? Si tu hija quiere ser una modelo, ella necesita... Ella necesita trabajar un poco. Perder luz. Perder algo son de peso. ¿Okay? Weight es peso. Por eso les digo que está un poquito, ¿verdad? Porque dice necesita perder un poco de peso. No es que esté puesto. Un poco nada más. Entonces... Igual, ¿verdad? Quiere una cosa, necesita hacer esto. Va unido, ¿ok? Ahora viene la explicación de las que le hablaba. Sería, les voy a leer lo que dice. Vamos a algunas palabras. In the case of the second example, ¿qué es case? En el caso del segundo ejemplo. Muy bien, en el caso del segundo ejemplo. El segundo ejemplo, veámoslo antes de ir allá. El que yo les decía. A ver, I have to help my friend move tomorrow, so I can have lunch with you. Yo le decía, bueno, entonces es obligación, ¿verdad? Me está obligando mi amiga o mi amigo a que le va a ayudar. Aquí está la explicación. Dice, en el caso del segundo ejemplo, la persona usa have to, aun cuando este even though es unido. Las dos palabras van juntas, even though, aun cuando ellos tienen una opción, choice, ¿verdad? Opción, acerca de ayudarle al amigo a mudarse. En estos casos, cuando nosotros, como que ustedes tienen máquina de escribir, valga la redundancia, vamos a ver, en estos casos hay un acuerdo, agree es estar de acuerdo. Cuando yo digo, do you agree? Es como que está de acuerdo. Y usted me dice, yes, I agree. O sea, esto es bien importante. Nosotros en español decimos estar de acuerdo. Casi siempre la gente que usa este verbo dice, I am agree. Pero eso es español, ¿verdad? Nosotros solo decimos estar de acuerdo es agree. Ajá. Entonces, agree. El verbo agree lo vamos a ocupar sin el verbo to be. Nosotros vamos a decir, I agree. She doesn't agree. They agree. Pero nunca I am agree. Eso es español, ¿verdad? Estamos diciendo yo estoy de acuerdo, pero en inglés no lleva el verbo to be. ¿Ok? Por eso me gustan estos ejemplos, porque se vienen de repente colando verbos que no vimos, pero que son importantes. Entonces, aun cuando... ¿Y el disagree? Disagree es estar en desacuerdo. Ajá, y es igual. I disagree. Ajá. I disagree, she disagrees, we don't disagree. Lo mismo. Good, good. Entonces, dice ya, ¿verdad? Que usa esta persona have to, aun cuando está como, tiene la opción de ayudarle o no ayudarle a su amigo. Y aun cuando han acordado de hacer algo, dice. Pero luego dice aquí abajo, we feel an obligation to do it. Nosotros sentimos una obligación de hacerlo. Y entonces usamos have to en estos casos. O sea que, aunque no sea obligación, pero si usted siente que tiene que hacer algo, entonces puede usar en lugar de need to, aunque tenga opción, puede utilizar have to en estos casos. ¿Verdad? Como, no sé qué le puedo decir, cumpleaños alguien allí de la oficina y usted ni le habla, ¿verdad? Y va pasando y, bueno, le dice feliz cumpleaños, ¿verdad? Que tenga un feliz día y that's it. No lo conoce ni nada, ni siente nada, pero por cuestión social usted dice, I have to say happy birthday, ¿verdad? Por ahí va. Sí. Ok, luego dice, in the last three examples, en los últimos tres ejemplos, for need to, para need to, la persona does the, vamos a ver, hace la cosa, o sea, get a visa, work very hard and lose some weight, son cosas que necesita hacer, dice, in order to achieve the goal, para poder lograr la meta. Goal, ¿verdad? Eso es goal como en inglés, porque los ingleses son los que se inventaron el fútbol. Entonces, cuando decimos goal, que metió gol a selecta, es esta la palabra original, ¿verdad? Goal. Entonces, ellos necesitan hacer aquello para poder ir a Vietnam o obtener una promoción o ser una modelo. Es lo que explicábamos antes. Sometimes, a veces, have to y need to pueden ser intercambiables, can be exchanged freely, libremente, freely. In a sentence, en una oración, and will have a very similar meaning. Y tendrá un significado muy similar. Por ejemplo, y son los que están abajo, ¿verdad? Estos son ejemplos que son ambivalentes. Puedo decir have to y puedo decir need to. Por ejemplo, I have to go to the bathroom. Yo tengo que ir al baño. O I need to go to the bathroom. Necesito ir al baño. Igual que en español. Lo puede decir de las dos maneras. No es obligación, pero pues hay que ir al baño. La otra dice I have to finish. Bueno, tengo una pregunta. Tenemos bathroom, que es baño. Sin embargo, cuando estamos en un lugar público, la mayoría de veces van a encontrar que no dice bathroom, sino que dice restroom. La palabra para baño público o baño, digamos, en un centro comercial, restaurante, sería restroom. Si usted está en un restaurante ya cuando anda en New York, ¿verdad? Entonces le va a preguntar ahí al mesero, excuse me, where is the restroom? Restroom. That's the word. Esa es la palabra. Okay. La siguiente dice, I have to finish this job by Friday. Otra vez by. Tengo que terminar este trabajo por ahí, por el viernes, ¿verdad? Y lo puedo decir, I need to finish this job by Friday. I need to. Puede ser I have to o I need to. La otra también se puede intercambiar. I write down things I have to do on sticky notes. O I write down things I need to do on sticky notes. Que sería, yo escribo, write down es lo mismo que solo write. Si ven la palabra down, es escribir. No es escribir abajo, solo escribir. Write, write down es lo mismo. I write down, yo escribo las cosas que necesito o que tengo que hacer en sticky notes, que son esas pegatinas, los papelitos que usted escribe algo y lo pega ahí en la computadora, ¿verdad? Para que no se le olvide, o en una pizarra o algo por el estilo. Esos son los sticky notes. Ok, y luego dice al final. In these cases, the meaning is very close. En estos casos, el significado es muy cercano, pero tiene, dice, un significado un poco diferente. Slightly es levemente, por poquito, ¿verdad? Nuance es como significado o uso. Again, dice, otra vez, again, cuando usamos have to, estamos haciendo énfasis en el hecho de que no tenemos opción. O sea, esa es la regla general. Y cuando usamos need to, estamos haciendo énfasis en el hecho de que es necesario. Si usted quiere lograr una cosa, es necesario hacer esta otra cosa. ¿Okay? Entonces era como la última explicación de este tema. No está tan complicado, pensaría yo, pero sí vienen varias palabras nuevas, ¿verdad? Igual mañana se lo voy a estar enviando ahí al chat grupal. Y pues las palabras hay que anotarlas en el cuaderno, pero es más importante que se queden grabadas en el cerebro. Preguntas, dudas. Do you have any question? No questions. Ok. Hagamos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Escribamos, va a estar fácil. Unas 2 oraciones con have to y 2 oraciones con need to, y luego las vamos a compartir con el grupo. Any sentence. Pueden ser negativas o afirmativas. Si usted necesita hacer algo o no tiene que hacer algo, whatever you want. ¿Ok? If you have questions, of course, I'm here for you. Solo 3 palabras son. Serían unas 4 oraciones, dígame. Good evening, teacher. Disculpe ahí que me entré tarde. Don't worry, that is fine. Sí, es que como estoy recién operado en mi rodilla y me había quedado dormido. Híjole, lo siento mucho. Espero que se recupere muy pronto. Sí, ahorita estoy recién despertando. Ok. Ya voy a recuperar. Vamos a incorporarnos. ¿Qué hay que hacer? Por ahorita hay que hacer 2 oraciones con have to y 2 oraciones con need to. No pueden ser afirmativas. Need to, como necesitar. Need to. Ok. Va. Yo las hago entonces. Perfecto, si necesito, se acuerda que ayer vimos have to y need to, ¿verdad? Tengo que hacer algo y necesito hacer, eso sería. Vale, para ver. Ok. Ahorita la hago. Vale. to how to study. Have you finished already? Bueno, vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Para luego poder pasar lista. Vamos a iniciar con... Hi, teacher. Very good, José Daniel. I need to vacation early. Okay, teacher. Okay. I had to go to the bank. Okay, good. I need to take a shower. Okay. Shower. I had to work tomorrow. Okay, very good, perfect. That was very nice. ¿Quién quiere continuar? Me, teacher. Okay, Elvin. I had to clean the room. Okay. I need to clean the room. I had to wash the car. I need to wash the car. Okay, very good. That's fine. Who's next? Your teacher. Okay, Sandra. I had to study at night. Okay. I need to go back to sleep. Okay. I have to go to work in the morning. Okay. I need to leave. ¿Cómo se dice? Yo necesito aprender a manejar. Okay. Aquí yo le puse learn to drive. Very good. That is it. I need to learn to drive. Sí. Ah, bye. Perfect. Nice. Perfect. Who wants to be the next? Your teacher. Okay. We have to get up early. Okay. I need to go to the park. Okay. Do you need to get up early tomorrow? Okay. Tomorrow. We have to finish the job. Very good. Perfect. That was very, very nice. Who wants to be the next? Yo, teacher. Okay. Ronald y después Yuri. I have to wash my clothes. Okay. I have to wash my car in my house. Okay. In my house. I need to a new pair of shoes. Okay. I need to eating my heat. Could you please repeat that? ¿Cómo sería necesito comer mis alimentos? I need to eat my meal. I need to eat my meal, ¿verdad? Ajá, ya. Yeah. Ah, pues sí, gracias, teacher. Good, perfect. Yuri. Bye. Gracias. Okay. I have to work on the weekend. Okay. I need to study English. Okay. I have to eat healthy. Healthy es como saludable, no sé cómo pronunciarlo. Healthy. 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 I need to sleep. Okay. Good, perfect. Thank you. Who wants to be the next? Yo, teacher. Okay, Roxana. I have to go to work. Okay. I have to take the children to school. Okay. La otra es, I need money, please, for table. Okay. Y I need to enjoy for my mom. Okay, very good, perfect. Who wants to be, oh, Elsie, very good. Okay. I need to sleep to be 100 at work. Good, that's a good one. I need to save a lot of money. Okay. I have to look for a red dress. I have to go for a walk with my father tomorrow. Okay, very good. That was a very good one. Who wants to be the next one? I have a close. Bueno, perdón, César. Adelante. Va, dele Juan Ricardo y después César. Go. I have two cows. She a close. And how they my friends. Okay. I don't arrive close. I go with we live here tomorrow. Okay. Okay, very good. Ahora sí va César. I have to clean my room. Okay. I have to do homework. Good. I need to go to the doctor. Okay. I need to stop. I need to run. All right, that's a good one. Nice. Nos faltan solo unos pocos. A ver, ¿quién va next? Yo, teacher. Ok. La primera sería, my mom has to cook every night. Ok. I have to do my English homework. Ok. I to do a part of classes. Okay. I don't travel to another country at the moment. Okay, very good. That's nice. Who wants to be the next? Me, coach. Me, okay. Teacher. All right. I need to wake up early because I have to work. I have go to work. Good. I need to drink water every day. Okay. I have creo que se quedó en mute. Quizá el internet. Bueno, ya no la escuchamos, no sé. José Miguel, si nos escucha. Yo creo que a veces I need to change the internet. Yeah, probably that is true. We need to change, or we need to call the company, right? Like angry, hey, what happens here? Sometimes that is necessary. Bueno, no le escuchamos más, José Miguel. No sé, pues, quizás después, ¿verdad? A ver, nos falta, ¿qué nos falta? Vamos a ir viendo. Wilmer. Oh, let's see. I need to buy some medicine, but it's too late. Okay. The drug lost. Ay, ¿qué se salió? Peñate. I sí. Gotta work tonight because I didn't finish it in the office. I gotta learn English quickly if I want to earn more money. Good. Okay, very good. Perfect. Thank you. Now it's going to be Delmi. Let's listen to Delmi Jeanette. Ah, perfecto. Vamos a escuchar entonces a José Miguel. Vamos a terminar si se quedó ahí de repente. Pues vamos a finalizar y luego va Delmi. I have drink water every day. Okay. I need a new car. Okay. Very good. Perfect. Thank you. Delmi. Hello. Esperamos. Creo que no se puede. Bueno, nos falta, ¿quién no más falta? A ver. Josué Isaac. No, ah, Alejandra, very good. Vamos a escuchar a Alejandra. I need to learn more English words. Uh-huh. I have to go to a meeting tomorrow. Mm-hmm. I have to visit the dentist. I need a young from my grandma. Okay. Okay. Very good. Perfect. Thank you. A ver, José Isaac creo que no se había compartido. Sí, teacher, yo soy el que acaba de pasar hablando. Ah, tiene razón. Entonces nos falta Juan Josué Morales. I have to go my work tomorrow. Okay. I need some money. Okay. Finish, teacher. Okay. Silvia Patricia. I have to clean my room tomorrow. Okay. She has to visit the doctor. I need to do a lot of exercise. Isaac needs a new cell phone. Okay, very good. Perfect. Thank you, thank you. No nos falta más nadie, creería, ¿verdad? Solo Delmi, pero creo que no el de Furula y él. Okay. Vamos a pasar lista exacto a las 9. That's good, eh? So, Let's see how it goes. Alejandra Guadalupe Orellana García. Sí estaba, ¿verdad? Aquí sí. No la escuchamos, pero veo que está. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Delmi Jeanette Rivas Rojas. Creo que tiene problemas con el micrófono. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Here. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucia Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castañeda Rivera. Nora Lizette Esquivel de Valte. Hi, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present, teacher, aquí. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Good. And Josué Isaac Gómez Rivas. Present. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Ok, ahora sí vamos a continuar con la clase. Se va a poner divertido. No quiero. Ya llego. Ok, here we go. Ok, vamos a hacer un par de lecturas bien interesantes y luego les voy a dejar el deber para mañana. So, please pay attention. Esta es una lectura un poco diferente. It says tips for running effective meetings. Teacher. Hello. Soy Alejandra. Me sacó de la clase justo cuando usted iba a pasar lista, pero aquí estoy ya nuevamente. Perfecto. Ya le pusimos ahí la asistencia. Very good. Ok. Thank you. You're welcome. Ok. Vamos a repetir en primer lugar. So please everybody repeat. Tips for running. Tips for running. Effective meetings. Effective meeting. Email and agenda. Email and agenda. 24 hours in advance. 24 hours in advance. Arrive. Email. Arrive. 5 minutes early. 5 minutes early. Start. And end on time. And on time. Yeah. Come prepared. No smartphones. Bring paper and a pen. Bring paper and a pen. Share all relevant data. Share all relevant data. Stay on topic. Stay on topic. Be brief. No interrupting. Silence equals agreement. Silence equals agreement. Vamos a repetir eso otra vez porque nos faltaba. Be brief and concise. Be brief and concise. And concise. También se puede decir concise. Ok, ¿qué es esto? Dice que son tips para hacer reuniones efectivas. Okay, very interesting. So it says, the first thing is email an agenda 24 hours in advance. ¿Qué dice ahí? Agendar un correo 24 horas. Casi, casi. Además, no sé. Email en este caso es un verbo. Sería mandar por correo una agenda 24 horas, 24 horas antes. Entonces ese es un tip para effective meetings. So si va a tener una reunión, so this is something that you can do. Para que sepa lo que va a haber, ¿verdad? Porque a veces uno va a la reunión y es como que y ahora nos van a despedir o nos van a aumentar o a saber qué va a pasar. So it's important to email an agenda 24 hours in advance. La pregunta aquí es, si quiero hacer una oración, le vamos a poner I have to email an agenda or I need to email an agenda. What do you believe? And to the agenda. I need. Como no es una obligación, o sea, como entonces creo que es algo que necesito. Entonces, I need to. Very good. Creo. Very good. That is a very good logic. Yeah, se puede decir, ¿verdad? I need to email an agenda 24 hours in advance. Sí, porque de repente puede ser que una meeting sea de emergencia y pues. Teacher, pero también podría ser I have. Puede ser, como vimos arriba, se pueden hacer ambivalentes, porque si su jefe le dice a usted va a hacer reuniones y tiene que mandar una agenda, ya no es algo que usted necesita, que quiera hacer. Ajá, porque yo digo que siento más como que yo tengo que hacer, no necesito, sino que tengo, porque realmente no necesitaría estar enviando el correo, digo yo. No sé. Sí, quizá depende del contexto, como le comento, es como que dependiendo cómo sea la situación en su oficina, ¿verdad? Si le dicen de repente, mire, va usted a llevar una reunión todos los martes y tiene que mandar la agenda 24 horas. Ah, pues ya es have to, definitivamente, ¿verdad? Ok. Igual al principio estas situaciones empiezan con I need to, usted lo hace proactivamente y después cuando ya no lo hace o si no lo hace una vez ya le dicen, mira, ¿qué pasó, verdad? Tenías que mandar la agenda. Eso pasa a veces. Ok, the other one says arrive 5 minutes early. ¿Qué dice allí? Llegar 5 minutos temprano. Llegar 5 minutos antes, ¿verdad? Es de buena costumbre. Yo sé que a veces estamos ocupados, pero llega, saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bla, 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 ¿verdad? Y luego pues empecemos. En cambio, cuando usted llega a caballo, llega pasadito, ya dijeron un par de cosas. Ya saben. A ver, y ahí sería need to or have to. What do you think? Need to. Need to. Everybody agree? Yes or no? Need to, have to. Okay, lo vamos a dejar entonces como need to. I need to arrive 5 minutes early. The other one says start and end on time. ¿Qué dice allí? Hello. Empezar y terminar en tiempo. Empezar y terminar a tiempo. Very good. Eso es importante, la puntualidad, pero no solo al iniciar, sino al terminar. Llega en 5 minutos tarde. Exacto. Okay. Entonces sí, es muy importante eso, pero a veces pasa muchas veces que se inicia tiempo, pero se pasan 20, 30 minutos y usted tiene otra reunión, otra cosa que hacer y es complicado. Entonces por eso es importante, va unido con el primero, con tener una agenda, ¿verdad? Si usted sabe lo que va a llegar a hablar, ya se organizan las ideas. Esa va a ser need to or have to. Have to. Have to. Have to. Yo pensaría que esta sí es have to. We have to start and end time. Very good. ¿Para qué? La siguiente dice come prepare. What is that? Preparar. Algo. Llegar preparado. Llegar preparado. Come. Estar preparado. Llegar a la reunión preparado. O sea, por eso es importante la agenda, ¿verdad? Yeah. Si dicen, vamos a revisar los números trimestrales de las exportaciones, bla, pues entonces dice usted, bueno, voy a buscar las exportaciones y a ver cómo quedamos. Pero si usted llega y ni sabe a lo que va. Yeah. ¿Cómo sería como venir preparado? También. Venir preparado a la reunión. So, is need to or have to? I need to prepare. Esa pensaría que es have to, ¿verdad? Pensaría yo que tiene que ir preparado, no puede ir diciendo, mire a saber, ¿verdad? Ahí no sé qué pasó. So, the other one it says no smartphones. What is that? Celular apagado. Celular apagado o sin usarlo, ¿verdad? It's prohibited porque se distrae mucho. So, is that have to or need to? Need to. Puede ser need to dependiendo de la reunión, ¿verdad? The next one says bring paper and a pen. What is that? What it does. In Spanish, that one? En algunos casos es igual. Traer papel y lápiz. No. Traer papel y lápiz. Traer con que anotar, ¿verdad? That is very important. Esta sería need to or have to. Or need to. Puede ser need to, ¿verdad? Necesita. Si usted necesita, si usted quiere organizar y ver qué es lo que se vio en la reunión, pues sería need to. The other one it says share all relevant data. What is that? What is that? Todo datos relevantes. Los datos relevantes. ¿Qué es share? Share no sé. Compartir. Compartir datos relevantes. Entonces sería compartir toda la información relevante, lo que importa. Por eso también está unida con agenda. Vea qué importante es la agenda. ¿Verdad? Porque si le dicen de qué es, usted ya puede hasta imprimir unos gráficos rápido y llevarlo, ¿verdad? Bien nice, bien presentable. So share or relevant data. Esa es have to or need to. Quizá depende, ¿verdad? De la urgencia del tipo de data, porque si se acaba la reunión y no alcanza a darlo todo, pues a lo mejor no. Puede ser need to, puede ser have to. The other one it says stay on topic. What is that? Ajá. Stay es quedarse o mantenerse. Entonces mantenerse en el tema, ¿verdad? Si empieza después a hablar de otras cosas que van a pasar y que si la fiesta navideña y que no la vamos a hacer por la pandemia, ya todo se sale de control y no terminamos a tiempo, ¿verdad? So, stay on top. Después de decir a alguien, bueno, fíjese que eso, yo le voy a mandar un correo a todos para clarificar las preguntas, pero por ahora veamos los números. Stop. Van a ser virtuales las navideñas. Sí, ni modo, igual que la Okay, the other one it says no interrupting. What is that? What it does. No interrupciones. No interrumpir. No interrumpir the meeting. Okay, that is need to or have to? Have to. Have to. Have to. Si fuera con have to, ¿cómo quedaría una oración? Por ejemplo, la otra sería you need to stay on topic. En esta dice no interrupting. ¿Cómo sería la oración? La oración. Está fregando los oídos. ¿Cómo sería? Anybody? Ajá. De aquellas que nosotros decíamos be quiet, silent, please, cosas así. Sí, lo que pasa es que esos son un poquito más como los imperativos. be quiet se puede, pero es como cuando ustedes, por ejemplo, cuando es el maestro, le dice, vaya, quieto, ¿verdad? Por favor. Que no es lo mismo que en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo es, please don't interrupt. You don't have to interrupt. Okay? Good, good. The other one, it says, be brief and concise or concise. Breve y conciso. Ser breve y conciso. Muy bien. O sea, sí está bien hablar, clarificar, pero se supone hablar todo lo que pasó en el año, that's not good. La última sería silence equal agreement. What is that? What is that? Ajá. Silencio. O sea, el silencio dice que es igual a agreement. ¿Qué era agreement? ¿Se acuerdan? Estar de acuerdo. Ajá. Entonces, agreement es estar de acuerdo. O sea, que si ustedes dicen, bueno, pues en la reunión vamos a hablar de esto y vamos a acordar esto. Y si nadie tiene objeción, es como que estamos de acuerdo todos. Okay, so these are some tips for you to run effective meetings. Por supuesto, puede haber más o podemos quitar algunos. Vamos a hacer un reading también un poco parecido. Okay, these are... ¿Por dónde va la tarea? Ah, ya vamos a ver. Dice, professionals, how to be more productive at work. How to be more productive at work. Quizá lo primero que vamos a hacer es repetir. Everybody, please repeat. Professionals. Professional. Professionals. How to be. How to be more productive. How to be more productive. At work. At work. At work. At work. One, work out every day. One, work out every day. Two, create your own. Two, create your own routine. And follow it. Follow. Number three, have to do lists. Number three, have to bully. And not to do lists. And not to do lists. Number four, don't say yes all the time. Don't say yes all the time. 5, take breaks. Take breaks. 6, set deadlines. 6, set deadlines. Okay, esta es deadline. Deadline. For yourself. For yourself. 7, don't multitask. 7 by multitask. Multitask. 8, don't be a perfectionist. And don't be professional. 9, create your own. 9, distraction-free zone. Distraction-free zone. 10, drink water. 10, water. And snack right. And snack right. Okay. Sería solamente, ¿qué dijimos? Aquí vamos a ver. Dice professionals, how to be more productive at work. ¿Qué dice en el título? Profesional en el producto del trabajo. ¿Cómo ser, verdad? ¿Cómo ser más productivo? Más productivo en el trabajo. Ok. So, number one, what it says? El trabajo todos los días. Todos los días. Terminar el trabajo. Workout. ¿Alguien sabe qué es workout? Workout. Workout es hacer ejercicio. Usted puede decir do exercise o puede decir workout. Ahora, workout puede ser algo pequeñito, ¿verdad? Caminar, hacer un par de cosas en la mañana, algo por el estilo. Entonces, workout es como hacer ejercicio. Do exercise, son iguales. La verdad es que son equivalentes. Y dice workout every day, hacer algo de ejercicio todos los días. So that is something important because you need to be active, right? Number 2, create your own routine and follow it. ¿Qué dice ahí? La rutina de todos los días. No. Crea tu propia rutina. Es very good. Crea tu propia rutina y síguela. Si usted ya sabe qué tiene que hacer y a qué hora y todo, it's going to be easier for you to organize your time. Okay? It's going to be much better. Number 3, how to do lists and not to do lists. What is that? ¿Cuál es? Cosas que debo hacer y cosas. Las cosas que debe hacer y hacer listado. Hacer listado, ¿verdad? Tiene que hacer un listado de cosas tienes que hacer y las que no tiene que hacer. De las que no tienes que hacer. That is good. Very good. Number 4, don't say yes all the time. What is that? No alcanza el tiempo. No digas sí todo el tiempo. Todo el tiempo. No digas sí todo el tiempo. A veces pues no se puede, no puedo hoy al menos, ¿verdad? Porque a veces estamos súper ocupados. Number 5, take breaks. Tomar descanso. Tomar un receso, un descanso, un tiempito, hay unos 10 minutos, ¿verdad? Number 6, set deadlines for yourself. Calentar el pollo. No. Ok, no. Deadlines es la palabra clave ahí. Una deadline es... no sé si existe una palabra en español para esto. Un deadline es como cuando yo le digo a usted, esto se tiene que hacer para el lunes a las 7 de la mañana. Ajá, por ahora aparece el calendario, güey. Ajá, entonces, setear o poner lista, organizar. Organizar. Sería, no sé cómo decirlo en español, sería como horarios o deadlines, sería como un, no sé cómo decirlo, la verdad. Tiempo límite, muy bien, algo así. Ponerse tiempos límites usted mismo. O sea, no espere que la fecha. Le diga a usted, pucha, esto tiene que ser hecho para tal día y esto. Como un cronograma. Algo así. O sea, usted dice, esto lo voy a terminar este día y esto otro lo voy a terminar. Es como una, programación. Una programación. Yeah, set deadlines for yourself, okay? The other one is don't multitask. Sí, un multitasking sería algo que hace muchas cosas a la vez. A veces es bueno, ¿verdad? Porque sí, puede hacer un par de cosas a la vez, está bien. Pero muchas veces es contraproductivo porque no se enfoca en uno y las dos le pueden salir mal. Entonces, quizás esto depende, ¿verdad? Depende del tipo de trabajo y las actividades que tenga. Una recomendación sería don't multitask. Termine una cosa y luego haga la otra. Number 8. Don't be a perfectionist. What is that? Eres profesional en tiro al arco. No ser perfeccionista. Very good, Alejandra. No ser perfeccionista. A veces sí, ¿verdad? Uno quiere terminar todo perfectamente, pero a veces no se puede. So, it's a tip. Number 9. Create your own distraction-free zone. Crear su zona de distracción o de relax. Very good. Crear su propia zona de distracción libre, ¿verdad? Something like that. Very good. Number 10, drink water and snack right. Tomar agua. Y Bocadillo. Y un bocadillo. Un snack es un bocadillo. Y bocadillo, churritos. Bueno, pues, si es saludable, es mejor, pero igual, ¿verdad? Lo que se pueda hacer, that will be good. So, it says drink water and snack right. O sea, tener derecho a tomar agua y a un snack. Very good, my friends. Do you have any questions about this? No questions. Good. So, vamos a leer algo que tenemos aquí. Let's see. Vamos a ver si lo podemos ver todo. No lo podemos ver. I know what I'm going to do. Hold on a second. Para que lo podamos ver de una vez. Okay, that is better, I guess. Yeah, okay. So vamos a leer, esta es una pequeña lectura de dos cosas importantes. Everybody, let's repeat. What is efficiency? Efficiency signifies a peak level of performance. A peak level of performance that uses the least amount of input to achieve the highest amount of output. Efficiency requires reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output including personal time and energy. It is a measurable concept that can be determined using the ratio of useful output to total input. It minimizes the waste of resources such as physical materials energy and time while accomplishing their desired output. Effectiveness in business refers to the level of quality with which a task or process is carried out that ultimately leads to higher overall business performance. Performance. In other words, does it do? Does it do what it's supposed to do? What it's supposed to do. Y está bien claro lo que dice, ¿verdad? Aquí sí creo que no nos perdemos. Miren, ahí está la clave del éxito. A ver. Yo pienso que tienen una idea de lo que dice, ¿verdad? Dice que es eficiencia y que es efectividad. Entonces, no es lo mismo, definitivamente. Se pueden confundir las dos cosas, pero no es lo mismo. Como que estoy en la universidad dando clases. So, dice... la eficiencia significa un pico en el nivel de performance. ¿Qué era performance? ¿Se acuerdan? Performance. ¿Qué era performance? De ejecución. Usted ejecuta una tarea, un trabajo, un instrumento, whatever you want. Un nivel de performance o de ejecución que usa the least amount, sería la menor cantidad de inputs, sería recursos, algo que usted le mete a un proceso, a un procedimiento. La menor cantidad de inputs, eso se dice también en español, para alcanzar la cantidad más alta, highest es el más alto, de resultado. O sea que con lo mínimo yo tengo que alcanzar un resultado muy alto, lo más alto que se pueda. Y luego dice efficiency requires, la eficiencia requiere un número reducido de recursos innecesarios usados para producir, to produce, un resultado dado, incluyendo tiempo personal y energía. Es un concepto medible. Esta palabra es clara, ¿verdad? Para los que ven números ahí, ¿verdad? Tiene que ser medido. Para hablar de eficiencia, tiene que poder medirse en resultados, en números, en porcentaje, whatever. Tiene que ser un concepto medible que puede ser determinado usando un ratio. Un ratio es como un porcentaje de los resultados respecto a los recursos puestos. Es una división, ¿verdad? Para alcanzar un ratio. Minimiza, dice, minimiza el desperdicio de recursos tales como materiales físicos, physical materials, energía y tiempo, mientras se llega a cumplir el resultado deseado. En otras palabras, eficiencia es poner poquito y alcanzar lo más que se pueda con ese poquito. Algo por el estilo. Usando o manejando bien los materiales, el tiempo, X cosas. Es solo un concepto, no vamos a hablar más allá de eso porque no es clase de ingeniería ni nada por el estilo, pero para que vayan teniendo una idea, ¿verdad?, de lo que dice el concepto. Good. Do you have any questions? Pregunta con alguna letra, palabra, pronunciación. No question. No question. Claro como la otra. Good. The next one. La otra dice efectividad. Effectiveness. In business, en negocios, dice, se refiere al nivel de calidad en la cual una tarea o proceso es llevada a cabo. That ultimately leads to high level, para llegar a una ejecución alta del negocio. En otras palabras, hace lo que se supone que tiene que hacer, o sea, cumple el objetivo, lo cumple o no lo cumple. No es lo mismo eficiencia que efectividad. It's not. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Duda con alguna letra, palabra, pronunciación? Ya lo vamos a mandar al grupo, Baticha. Por supuesto que sí. Mañana a las 3 de la mañana iba a estar. No, mentira, se habrá mostrado mucho. So, el deber, aquí viene ya el deber, ¿verdad? Very good. Para mañana, a ver, van a escribir ahí lo que ustedes crean que se necesita hacer o que se tiene que hacer para ser efectivo y eficiente en su trabajo. Ahí vamos a utilizar have to y need to y sus ideas, ¿verdad? Se tiene que llegar a tiempo, se tiene que supervisar X cosas, se tiene que crear reportes, que eso ya lo vimos en el libro, se tiene que chequear correos, se tiene que o se necesita que. Y luego pues mañana van a venir solo a hablar, a leer, a contarme qué ustedes creen que se necesita hacer en general para que alguien sea efectivo y eficaz en su trabajo. Any questions about the homework? Preguntas del deber. Es como que solo de inglés, ¿verdad? Un par de cosas. O sea, no tiene que ponerme una presentación entera, sino que me puede decir unas 3, 4 cosas, 5, lo que se necesita y lo que se tiene que hacer. Lo importante es en inglés y adaptarlo a la parte laboral. Any questions? No yo, teacher, dígame. Lo que se necesita y se tiene que hacer. Ajá. Ok. Recordemos que have to, tengo que hacer, es algo que pues, no hay opción, tiene que hacerlo. Y lo que se necesita es, si usted quiere alcanzar algo, ¿qué se necesita hacer para alcanzar ese algo? Ok. Good, very good. Any other question? Hello, teacher. Dígame. Yo no lo entendí. Vaya, está un poco fácil. Usted sabe qué es eficiencia y efectividad, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces usted va a hacer un listado de cosas que se tienen que hacer o unas cosas también que se necesitan hacer para que alguien sea eficaz y eficiente en su trabajo. Esto es en general. Ah, ya. Para mañana. Para mañana. Y lo va a hacer con need to y have to, ¿verdad? Okay. Very good. Any other question? No questions. Ok, vamos a continuar con el libro porque tenemos un par de hojas que no hemos hecho y hay que movernos. Y mañana con el deber creo que nos va a llevar algo de tiempo y tenemos que move on. Very good. So we're going to check into that one. Let me just check. Where are we? Where is this thing? Ah, here is it. Okay. Here we go. Okay, let's see. Okay, so this is a conversation. Everybody, we're going to repeat. Ongoing activities at the workplace. And phone or never allow. Okay. Listen to your teacher. Listen to your teacher. Read the conversation. Read the conversation. Then practice with a partner. Then practice with a partner. Please send this package. Please send this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need it, teacher? ¿Cómo se llama? Package. Okay. Okay. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Actually, yes. Yes. Please write a memo. Please write a memo about the new date. About the new date for the general meeting. For the general meeting. Right away. Give me one of those. Memo stickers, please. Memo stickers, please. Sure. Here you go. Here you go. Oh, and look. Oh, and look. Please supervise the new interns. Please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Okay. ¿Qué dice la primera? Please send this package. Anybody? Por favor, envíe este paquete. Estos son imperativos. ¿Se acuerdan de los imperativos? Solo que con please es un poquito más polite. Y luego dice, yes, ma'am. Yes, ma'am. Señora, ¿verdad? Pero ese es bien formal. Este ma'am es con mucho respeto. Muy, muy formal. Entonces, cuando quieren ser formales, cuando estemos hablando con la jefa, ¿verdad? La mera jefa. Entonces, es yes, ma'am. Okay. Luego dice, do you need anything else? ¿Qué dice ahí? ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas algo más? Very good. Luego dice, actually, yes. ¿Qué era actually? ¿Se acuerdan? De hecho, ¿verdad? De hecho, sí. Y luego dice, please write a memo about the new date for the general meeting. Creo que aquí está claro, no hay que traducir nada. Right away, ¿qué es right away? Esta va a ser muy importante. Right away es como cuando usted quiere decir ahorita, ¿verdad? Ahorita lo voy a hacer. Right away. En este mismo momento lo hago, ¿verdad? Right away. Luego dice, give me one of those memo stickers, please. Creo que también acá está claro, ¿verdad? Sure. ¿Qué era sure? Seguro. Here you go. Here you go. ¿Esa qué es? ¿Qué significa? Anybody? Eso sería aquí tienes. Entonces, es una manera de decir aquí tienes. Si usted le está dando algo a alguien, here you go. También se puede decir here you are. Lo más común quizás es here you go, pero las dos son bastante comunes. Here you go, here you are. Véase que si traducimos literalmente ya no pega, ¿verdad? Ahí te vas. ¿De dónde para dónde? No. Es here you go sería aquí tienes. Por eso... ahorita estamos traduciendo porque estamos en vocabulario. Pero después ya no vamos a traducir. So, luego dice, look, please supervise the new interns. Absolutely. Creo que ahí no hay preguntas. Vamos a practicar. Do you have any question before we practice? No. Ok. So, la primera, la va a hacer, primero va Wilmer y luego le va a ayudar Nora. Nora, please send package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, please write a memo about the new date for the general meeting. Right, always. Give my one or two memo. Stick, please. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Very good, perfect. Ahora va a iniciar. A ver. A ver, papá. Roxana. Roxana y le va a ayudar a Juan Ricardo. Ok. Yo empiezo. Okay. Usted empieza, Roxana. Usted primero. Okay. Please send this package. Yes, ma'am, don't you need actually help? Actually, yes. Yes. Please with a memo about write a memo about the new day for the general meeting. Three white haven May Home. 1,000 memo achieved class. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new items. Interns. Sorry. Very good. Ahora va a iniciar Alejandra y le va a ayudar. Vamos a ver quién le va a ayudar. José Daniel. Please send these packages. Package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the need date for the general meeting. Right away. Give me one of those memos taker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Ok, ahora va a iniciar Yuri y le va a ayudar. Solo déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Hold on a second. Ok, yo creo que por así ya queda bien. Ok, va a iniciar Yuri y le va a ayudar. Esta cosa se mueve siempre. That's why I don't like that to be bigger. Ok, Yuri y le va a ayudar a Elsie. Ok. Please send these packets. Yes. Ma'am, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right. Away, give me one of those memo sticker, please. So, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Perfect, good. Ahora va a iniciar César y le va a ayudar Elvin. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please provide a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interest. Absolutely. Ok, very good. Ahora va a iniciar a Delmi, le sirve el micrófono. Yes, teacher, el interés el que se me va por ratos. Okay, vaya. Pero entonces, ahorita sí estamos bien. Very good. Entonces va a iniciar usted y le va a ayudar Ronald. Ok. Please send a fake. This. ¿Cómo se dice? This package. This package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Perfect. Now it's going to start by iniciar Mabel y le va a ayudar José Miguel. Okay. Hello, Mabel. Bonjour. Hola. Ah, okay, ¿me escucha? Ahora sí, sí. Ah. No me escucho nada, ¿ves? No, ahorita no. Sí. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please, supervisor de nuevo interns. Absolutely. Okay, good. Ahora va a iniciar a Silvia y le va a ayudar Josué Isaac. Please send this package. Yes. I am the next meeting. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right. Away. In my own of this memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, good. Ahora va a iniciar Sandra y a ver, ¿quién más me falta? Sandra. Creo que ya hablamos todo, ¿verdad? ¿Con quién? Le va a ayudar, a ver, José Daniel. Ok. Please send this package. Yes, ma'am. Ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good, perfect. Ok, en general, bastante bien. Ay, se me mueve esto. I hate this. I really hate it because it moves away. ¿Dónde íbamos? No, me acuerdo. Vamos a ver. What is the sheet that we were looking at? Ah, this is it. Ok. Package. Recordemos la pronunciación es package. Luego, anything else, actually, let me see. Stickers, creo que lo demás está bien. Supervise, esa es importante. Supervise, sticker. Ok, no, we're not gonna do this. Vamos a ver el video. Good, this is a good one. Vamos a ver, no recuerdo cuánto dura. Oopsie, no, not this way. Hold on a second. Aunque no duraba mucho. Let's see. Creo que tengo que dejar para que vean, escuchen bien. Let me just check. Sí. I guess I made it different. Está apagando lista, teacher. No, todavía no. Solo vamos a ver un video. Pero quiero que lo escuchen. Luego pasamos listas y es hora, ¿verdad? Y está cortito. Okay. And then we are going to finish the class. Teacher. Hello. Que yo estoy viendo videos en inglés en Netflix. Series, películas, caricaturas, un montón de onda. Ajá. Oye, pues, al principio cuesta un poquito, ¿va? Porque no le entiende uno, solo una vez que hace los gestos. Ya lo ganó. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que como ellos hablan normal, ¿verdad? Y ya el vocabulario ya es, o sea, si hablamos, por ejemplo, de una serie de asesinatos o una cuestión de doctores, ya son palabras bien rebuscadas. Igual los actores hablan a veces de manera bien complicada. Pero es bueno que esté haciendo eso. Es una buena práctica. Lo que le recomiendo es, si no entiende, o sea, si la quiere entender, igual le puede poner subtítulos, ¿verdad? Y le puede poner subtítulos en inglés o en español, teacher. En inglés, exactamente. En inglés tiene que ser, ¿va? En inglés, sí. Así escucha, de un solo ve la pronunciación, ve las palabras y se va llenando de vocabulario. Ajá, eso voy a hacer. Very good. Bueno. Okay. Bueno, vamos a ver este pequeño video. Let's see. Hello, students. I am the teacher. Hello, teacher. We are students. What is your name? What's your name? Please stand up. My name is Paul. Good, Paul. Please sit down. What is your name? My name is Penelope. What is your name? My name is Penelope. Please be quiet. My name is George. Hello, George. Now, students, please take out your books. Good. No, George, it is not a book. It is a pencil box. Put your pencil box away and take out your book. Open your book, George. Now, look at your book and listen to me. It is a pen. It is a pen. It is a pencil. It is a pencil. It is a ruler. It is a ruler. Very good. Now close your books and put your books away. Take out your homework. Please come here and give me your homework. Teacher, I don't have my homework. Okay, George. Please write your homework again. Teacher, I don't have a pencil. Please give me a pencil. Okay, Paul and Penelope, you may listen to music or play on the computer. Please speak English, Paul. Teacher, may I go to the bathroom? Yes, Paul, go. Search for Fun English in the App Store and download the app today. Okay. ¿Cómo sintieron? ¿Qué? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Algunas cosas. Okay. ¿Los demás? Así le vamos a hacer mañana, que no trajimos la tarea. Ay, Dios, that's nice. Este es solo una... teacher. Para que vean los imperatives. Quizás hay un verbo ahí. Está nice. ¿Qué estás haciendo? En English. Ok, hay un verbo que me gustó. What que no hemos visto. Lo que estaban diciendo ahí es put away. Put, que sería PUT, como poner, ¿verdad? Put away, si usamos ese verbo es guardar, que es algo que se ocupa mucho, ¿verdad? Si yo digo put away your book, put away your cell phone, es guardar, estoy guardando esto, ¿ok? So that is a very good one. Ok, vamos a pasar lista entonces y, bueno, le tocaba ahora a Oscar, pero no está. A ver, ¿quién se va a quedar ahora? Juan Ricardo. A ver, Juan Ricardo se va a quedar entonces. Vamos a practicar un rato. Ok, vamos a pasar lista y vamos a... Lista. Mm-hmm. Let's see where is... Hold on a second, here's it. Ok. Ok, Alejandra Guadalupe Orellana García. Present. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. No lo escuché. Se le quedó. Present. Ah, ok, good. Present. Yes. Delmi Jeanette Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present, teacher. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucia Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castañeda Rivera. Pero ahora estamos adentro en un balcón cerrado. Good. ¡Qué viaje tan hermoso! Your teacher. Good. Your. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Your teacher, present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Very good. So, before we finish, do you have any questions? Teacher, a mí se me cayó el internet, no sé cuál es la tarea que dejó. Ah, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vimos unos posts, varios como mapitas, ¿verdad? Ahí de qué se necesita hacer o qué se tiene que hacer para hacer algo. Entonces, y vimos también que era eficiencia y eficacia. Entonces, el deber es traer un listado de cosas con have to y need to, de cosas que se tienen que hacer o se necesitan que hacer para ser eficiente o ser eficaz en el trabajo. Con have y con need. Have to y need to. Very good. Any other question? Okay, si no hay preguntas, entonces, see you tomorrow. Have a very good night. And nos quedamos solo con Juan Ricardo. It was a pleasure, my friends. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. Thank you, teacher. Pleasure. Tomorrow a todos. Good night. Good night. Good night. Teacher, está nice your teacher. Good night. Sí, fíjese que era mi trabajo. Yo trabajo ahí en Chrome, en Google. Nice. Entonces, por eso de repente van a ver muchas camisas así de Google, de muchas cosas, porque mi trabajo. Enterprise. Ya que es nos consigue, teacher, cuando lo graduemos. Sí, Chrome Enterprise. Y lo que, y ese holograma que se ve, ¿qué es? Dice que es un... A veces lo veo como un holograma. Usted. Sí, es como un holograma más o menos. Del fondo que es de Inglés Corporativo. Entonces, bueno, dadas las circunstancias de la tecnología que yo tengo instalada, se mira de esa manera. Nice. Okay. Good night. Good night. What's the plan? See you tomorrow. See you tomorrow. Adiós, Nora. Bye. Good night, Nora. Good night. Good night. Todavía está Yuri por aquí, ¿verdad? Hello, Yuri. Bueno, la vamos a poner, ya se lo cambiamos para poder avanzar. Ah, ya salió. Ok. Hello, Juan Ricardo. How are you? Hello. How are you? Very nice. And you? Y cuando, ¿cómo se llama? Esta tarea no la entendí, que si íbamos a hacer diálogo que nos dejó o lo que acabamos de ver. Vaya, no, es algo diferente. Lo que tiene que hacer es esto, tiene que hacer oraciones. ¿Verdad? Oraciones. Oraciones, y las oraciones las va a hacer con have to y need to. Con entonces, how to y need to. Ahora, ¿de qué van a hacer las oraciones? Usted va a ponerse a pensar qué tiene que hacer o qué necesita hacer para ser eficiente o eficaz en su trabajo. Y eso es lo que va a poner. O sea, necesito hacer esto o alguien necesita hacer esto para ser eficiente, necesita esto, tiene que hacer esto, esto. Es como un listado de oraciones. Es como mejorar, vaya, digamos, mejorar en lo que estoy fallando en mi trabajo y en lo que tengo que hacer nuevo. Puede ser, ajá, puede ser algo así, como un listado de cosas que necesita mejorar, necesita hacer para lograr su trabajo. Ok. Very good. Solo recuerde que va a ser con need to y have to, ¿verdad? Por ejemplo, I need to understand the new software, por ejemplo, or I have to be on time. Tengo que estar a tiempo en el trabajo. Cosas y a veces cuando nos pone a hacer esto, en veces se me entiende o no se me entiende, teacher, porque yo a veces siento mira, a veces sí, a veces no. Yo siento que hay días que sí se le entiende o ciertas situaciones en las que se le entiende un poquito más que otras. A veces son palabras sí, palabras no, ¿verdad? Sin embargo, eso les pasa a todos, ¿verdad? Les pasa a todos que de repente están hablando. Por eso a veces hay uno que dice que could you please repeat? Porque no le entendimos, ¿verdad? Cabal. Sí, es que en veces, vaya, yo pronuncio y como otros pronuncian de otra manera, vaya, digo yo que ahí estoy equivocado. Sí, a veces la pronunciación está mal. A veces se dice mal o a veces dice palabras que no son las correctas. Lo que tiene que hacer es, cuando yo estoy diciéndolas, trate de escuchar y ver cómo es la pronunciación exacta para poder tratar, ¿verdad? Igual es un proceso que no es de un solo, ¿verdad? Si usted se fija, también le pasa a los demás. Los demás a veces, yo digo una palabra y me dicen una cosa totalmente diferente. Entonces, pero no estamos como cuando estábamos al principio, ¿verdad? Ahora hemos mejorado. Ok, sí, es cierto. Entonces, sí, lo que yo quiero aprender es a pronunciar bien y a hacer diálogos buenos para eso, sí, lo que le recomiendo es ver videos ahí en YouTube, pero videos bien básicos, como el video que vimos hoy. Ese he bajado una aplicación que le dije yo, que ahí estoy aprendiendo, y hay uno que es Lingolingo. Ah, ok. Que me lo bajó mi esposa, entonces ahí estoy aprendiendo también Lingolingo. Sí, ese lo he escuchado, nunca lo he utilizado, pero sí, dicen que es bastante bueno. Entonces, en vez de pronuncia, y lo hace pronunciar a uno, o escribir como es lo que, vaya, digamos, cuando dicen coffee o tea, quiere decir café o ¿cómo se llama? O teba. Coffee and tea. O water que es agua. Sugar que es azúcar. Entonces, sí, esas son buenas actividades que usted puede ir viendo, y también es interesante que vaya viendo en lo que se equivoca. A veces, a veces se equivoca de una u otra manera, pero todos nos equivocamos. Pero lo importante es identificar en qué se está equivocando y luego pues tratar de mejorarlo. Así es. Sí, es que también puedo ver las conferencias, los videos conferencias para ver en qué está la falla también, porque algunos compañeros y los admiro que pueden algo más corrido, y uno quisiera ir a la par de ellos, pero cada quien piensa diferente. Tiene razón, entonces, hay algunos que están en diferentes niveles, o sea, siempre están en el básico, ¿verdad? Pero hay unos que hablan un poquito más, pronuncian mejor, o a la hora de hablar, cabal, dicen lo que tienen que decir, pero usted los puede alcanzar, o sea, ahorita que estamos iniciando, quizás el objetivo es que usted vea, vaya, esto no lo puedo, lo voy a practicar más, voy a hacer oraciones, cosas por el estilo, y le van a ayudar mucho para ir mejorando, ¿verdad? Que a la par tengo mi cuaderno siempre y el libro antiguo que nos dejó el primero del módulo 1. Así hay también palabras ahí, como hay palabras ahí que tienen casi el mismo significado, pero el libro es diferente, el del segundo módulo es diferente, ¿va? Sí, es diferente. Si todos los módulos el libro va a ser diferente porque ya vamos viendo temas diferentes. Ahora, sí, es bueno de que si hay ejercicios que no hizo o que los quiera repetir, o puede ver también las videoconferencias del curso pasado, las de este también. Eso es lo bueno, que le van a quedar por ahí y usted puede seguir practicando. Si de repente hay un tema que quiere repasar, pues solo se acuerda más o menos en qué videoconferencia es y ya lo puede ir a ver. Sí, porque fíjese que vaya, hablé con recursos humanos y me dice, usted siga adelante, no tiene por qué desvanecerse, me uno va haciendo el camino, va aprendiéndome, y nosotros le vamos a dar siempre la inscripción si llega a quedar en el tercer módulo. Of course, sí, el asunto es esforzarse, ¿verdad? Si se esfuerza lo va a lograr, y of course, si tiene preguntas, dudas, ahí estamos siempre. Primero Dios. Gracias, teacher. It was a pleasure. ¿Alguna otra cosa antes de finalizar? Más que debería de como leer mejor cada palabra que va, digamos, taza, un cuadro o algo así, güey. Sí, puede para buscar. Que, como puede en buscar. La conversación va eso, güey. Uno tiene que hacer el diálogo como usted lo pide ahí, güey. O como lo pide el descriptivo. Sí, se puede ir buscando videos de vocabulario nada más bien básicos para que usted vaya mejorando eso, y pues yo estoy seguro de que si se esfuerza con todo, pues everything will be fine. Sí, primero Dios todos lleguemos a la recta final y ahí estemos celebrando con usted. Ok, very good. Ok, Juan Ricardo, was a pleasure. Have a good night. Bye bye now. Good night. Good night. Tomorrow. See you tomorrow.